Otis, you crazy mother. Bienvenidos a una nueva edición de Reacciones. El día de hoy, como lo pueden ver, me encuentro en el Estadio Victoria, el estadio de los Rayos del Necaxa. Hay de dos sopas: o el América consigue por primera vez en su historia 9 victorias consecutivas, o los Rayos nos ganan con este equipo un poco mermado por tarjetas amarillas, descanso y cargas musculares. La gente comienza a acomodarse en sus lugarzukis y está a nada, yo creo, de que salgan los equipos para el calentamiento, güey. Hoy puede ser un día histórico. Papus importante, quiero recomendarles descargar la app de OneFootball, donde pueden estar al pendiente de todo lo relacionado que pasa con el Club América totalmente gratis. No importa si eres de iPhone o de Android, la puedes descargar en el link que te dejo en la descripción y así apoyas a Fútbol al Chile. Alertas, noticias y el minuto a minuto, todo en la misma aplicación. No olvides descargar OneFootball. Estos son los precios de las bebidas, güey. Me gustaría que me dejen aquí abajo en los comentarios si es más caro o más barato que en su estadio o en el estadio de su ciudad. Algo importante que no les conté es que mañana es mi cumpleaños, güey, justamente, y por eso no iba a venir, pero dije, chingue su madre, le vamos a caer a Aguascalientes, güey. No les iba a fallar con este video que podría ser parte de la historia del América. Estoy muy feliz porque el día de hoy no vengo solo, güey. Oye, toque de mi corazón. Mi amor, ¿cómo quedamos el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibió Aguascalientes? Bien, fuimos a comer, fuimos al hotel. Mañana es el cumpleaños de Paula, así que cuando vean este video, no sé si sean las 12 ya, si ya sea el cumpleaños de Paula, así que díganle feliz cumpleaños. Y ¿cómo vamos a quedar? Ay, no sé, porque yo estaba segura que iba a ganar el América, pero sí, cuando me dijiste que juegan con algunas ausencias, yo creo que un 2-0. Ay, se me olvidaba antes de pasar otra cosa. Amor, diles a estos papus cómo se pueden ganar el álbum de pasta dura del mundial con una caja con 104 sobres y una carta especial de Paul Pogba. El lunes 12 a las 10 de la mañana Paul va a anunciar el ganador y ese mismo día vamos a mandar el álbum. Así que tienen que seguir la cuenta de Paulion bajo el Chile, Fútbol al Chile, ok, Juchiju. Ya, y comenten, ya. Dejen en los comentarios ahí @fulanito, a quién se lo vas a presumir. Vamos, lo importante es que participen si se quieren ganar el álbum. Está en la última foto de Instagram y por favor, güey, apúrense porque el lunes ya anuncio el ganador y ese mismo día me lanzo a hacer el envío. Y así es como sale, paparazzi, a calentar el Club América. Vamos por la novena, cabrones. Se oye raro, pero vamos por la novena. Mira nada más a Henry y a Richard Sánchez calentar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no también avisarles que así sale a calentar el Necaxa? Ese chango, papá, ¿verdad? ¿Cómo ven al chango? Pinche chango me dio un beso la última vez que vine a este estadio. Las abraza y todo el güey. Y papá, ¿verdad? Así es como suena el himno de la liga más poderosa de este planeta. El himno de la Liga MX. A ver a qué horas, cabrones. ¿Cómo les decía? De la Liga MX. Bueno, por un lado tenemos un Necaxa muy mexicano, muy asemejado a la selección nacional en uniforme. Y por otro lado, vean nada más, tenemos a un AME que, como les dije, puede ser histórico el día de hoy, güey. Algo sumamente interesante es que va Brian Rodríguez como titular, güey. Vamos a ver si el uruguayo lo puede hacer rodeado también de uruguayos. ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! Y paparazzi, así es como arranca este primer tiempo. ¡Ojo con esta! ¡Brian! Este es el Tan Ortiz. Bueno, para serles honesto, es un estadio en donde predomina el color amarillo, güey. Obviamente la América llena la mayoría de los estadios a los que va de visita, pero esta vez, güey, se nota mucho, ¿eh? Mucho. ¡No lo puedo creer! ¡Qué golazo, güey! No puedo creer el gol que nos acaban de anotar, güey. No lo puedo creer, el perro golazo que nos acaban de anotar, güey. Esto es increíble, güey. No puedo creerlo, hermano, güey.
el gol que nos acaban de anotar. Se quitaron a Oscar y después remataron de taconcito, güey. No puedo creerlo, güey. Muy buen gol de Necaxa, nada que decir, güey. No puedo decir nada más. América ya se ha acercado, pero le falta ese último toque, güey. Tranquilos. Este equipo nos ha demostrado que tiene un poder ofensivo, güey. Este quien está en la cancha, tranquilos, tranquilos. Poca gente ahí en la barra de los Rayos. Pero bueno, se intentan hacer escuchar aquí en el estadio. Piénsala bien, Layún. ¡Chingado! No puede ser, güey. Llegamos a esta parte del terreno de juego y nos la pasamos cagándola en el último toque. A ver. ¿Qué es ese centro, Layún? ¡Carajo! Ahora sí échalo bien, cabrón. Ay, güey. Ay, güey. El partido de Layún está siendo asqueroso para poderlo definir, güey, con una palabra. No entiendo. No entiendo de verdad. Ha perdido alrededor de 7 balones, güey. 7 balones en 24 minutos. Estoy honesto, al momento fuera de una que otra jugada defensiva de Araujo y Brian Rodríguez, el América no está demostrando absolutamente nada parecido a lo que viene haciendo. Es muy temprano en el partido todavía, pero creo que se van a necesitar cambios bastante rápido. ¿A dónde el cabecita? ¡Jumón! Sí, Brian. ¡Qué pase metiste, cabrón! ¡Sí, no! ¡Ay, carajo! Me está sorprendiendo mucho Brian Rodríguez, muchísimo, güey. Pensé que iba a llegar con menos ritmo, güey. Entiendo que venía jugando, pero no mames. Es el mejor del equipo en este momento, lejos, cabrón. ¿Cómo estás viendo el juego? Estoy gritando. ¿Qué le pasa a Lame? Nunca grito. Pero le digo a Paul que siento que traen mala suerte. No puedo creerlo, güey. Necaxa perdonó el 2-0, ¿eh? A ver, la realidad es la siguiente, güey. El partido se juega en la cancha de Necaxa. Eso es indiscutible. El problema es que la que tuvo Necaxa la metió. Y ahí donde empieza a complicar el partido. Calienta la banca de los Rayos, así como también desde Laredo está calentando la banca del AME. ¡La bola! ¡Sí! ¡Sí, Henry! ¡No! No te lo puedo creer. Si el arquero se arriesga a salir a achicar, el choque es inevitable, cabrón. ¿Qué está marcando? ¿Falta de qué? Es increíble, güey. Es increíble, güey. Venga, venga, hagamos que el América no consiga su novena victoria. Venga, cantante. Bien hecho, cabrón. El ulero, ulero suena en el estadio, güey. No entiendo, cabrón. El pase fue impresionante. Creo que fue Jonah Dos Santos el que lo da. Llega Henry, el cabecito, y ahora marcan el fuera de lugar. Díganme, por favor, aquí abajo si era uno fuera de lugar, porque no voy a tener acceso a la repetición, al menos no muy pronto. ¡Ay! ¿Y la Layún? Pobre Layún, güey. De verdad, no lo quiero estar reventando, güey, pero es increíble lo de este primer tiempo de él. Él lo sabe, güey. Papus termina este primer tiempo. Esta es la tremenda vista que tenemos gracias a nuestros hermanos de Void. Así que de verdad quiero agradecerle a Void por estos tremendos lugarzukis. Muchas, muchas gracias, Void. Y no olviden visitar @VoidMéxico en Instagram. Así es, muchas gracias, Sergio de Iglesia, Aguascalientes. ¡Se está cayendo el amigo! Así es como arranca este segundo tiempo. Ese grito que escucharon es porque salió Viño y entró Fidalguinho. Un jugador que estuvieron pidiendo toda la gente desde el primer tiempo. ¡La garra, Fidalguinho! Esto es lo que querían toda la gente. La proyección que el español te da al frente. Algo importante que debemos mencionar. América realmente fue superior a Necaxa en el primer tiempo. Si bien es cierto, Necaxa fue contundente. Siempre se jugó de ese lado de la cancha el partido. Así que esperemos nomás lo materialicen esa superioridad. El estadio se anima con el Vamos América. Esta noche tenemos que ganar. Por, tienes que echar la buena vibra. Tienes que echar la buena vibra. Hasta donde alcanzo a ver, se vienen Roger Martínez y Luis Fuentes. ¡Ojo! ¡Qué pase! Hermanos, el pase de Fidalgo no tiene nombre. Lo que hizo Fidalgo, no mames. Y el estadio explota, porque somos locales. La cuestión de tiempo, se los dije, nada más la desesperación es obvia. Éramos superiores, güey. Necaxa no ha tirado, no tira, güey. No llega al arco rival. ¿Cómo íbamos perdiendo, güey? ¡Vamos, América! Con aplausos, la gente despide a Jonah Dos Santos. Echate buena vibra, echate buena vibra. Esa es. No manches, creo que es la primera vez, la segunda vez que me salto, que
me levanto a gritar un gol. Bien, da, bien. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No te lo puedo creer, Rayón! ¡No te lo puedo creer! Obviamente quiero pensar que el Tano no ha sacado a Layún por el hecho de no ventanearlo, güey, de no exhibirlo del partido que está teniendo, güey. Aunque usted no lo crea, adivinen quién es el jugador favorito del América de Julieta. Luis Fuentes. Quinto cansamiento, el contragolpe, la arranca Marchella por la banda. ¡Ay, güey! ¡Dios! ¡Hasta acaso no! ¡Ese cañonazo! Regresa, pelón. ¡Eso, cabrón! Entrada durísima en un contragolpe y se viene la María para el pelón, que nos ha hecho mierda todo el partido. ¡Ojo! ¡Su chingada madre! ¡La obvio! ¡Si Necaxa no llega, cabrón! ¿Cómo les gusta hacernos sufrir? Sobre todo cuando en esta me pusieron contra mí. ¡El estadio se volvió loco, paparras! ¡Esto es un manicomio americanista! ¡Mira nada más! Acaban de anular el gol. Acaban de anularnos el gol, güey. Esto es increíble. Esto es una mamada, güey. Esto es una mamada, güey. Esto es una mamada, güey. Por lo anular. Por mano. ¡Por mano! Grito los goles y hoy grité dos que no eran. ¡Ándale! ¡No mames! ¡No mames! ¡No puedo creerlo! Que no te lo puedo creer, cabrón. No te lo puedo creer, güey. ¡Pégale! Buena. Cayó el gol, por fin, ya nos da miedo gritar, cabrón. Hemos gritado goles y nos lo anulan todo, güey. Se va Brian con un tremendo primer tiempo y entra Jorgen Damm. Y se prenden las luciérnagas en el estadio. Yo quiero que tenemos contragolpe, a ver, cuidado. Sí, Roger, abre, dásela al velocista, cambio de juego. Oh, qué buena recepción, güey. Péguenle. Anda, anda. Decía que se prendieron las luciérnagas en el estadio, papu. Al minuto 77. América 2. Necaxa 1. Necaxa está a punto de realizar dos cambios. Ni les cuento los 10 minutos que se nos vienen, güey. Bueno, América la estaba tratando de meter al congelador. ¡Qué pase, mamón! Confío en ti, Néstor. Confío en ti. ¡Ah, pelón! ¡Ah, pelón! Imagínate una defensa central en la que tienes que meter un chingo de huevos para llevarte a Néstor Araujo y cuando te lo llegas, llega el pelón atrás, güey. Increíble. ¡Ay, no te lo puedo creer! Qué bueno es Fuentes, ¿eh? Qué infravalorado está este cabrón. ¡Qué buena! ¡Ole! ¡No te lo puedo creer! Cuidado. ¡Ay! ¡Oscar gigantesco! Oscar, demostrando nuevamente que podría ser titular sin problema en el equipo que me digas de primera división de nuestra liga, güey. Lástima que está para comer Ochoa, pero este cabrón cada que entra cumple, güey. 90 minutos, papu, se agregan 4 minutos, guas. A la congeladora, Roger. Pítale, cantante, pítale. ¡Se acabó! América histórico con 9 victorias consecutivas en la liga, papá Ras. Acabamos de vivir historia de este club. América llegó a la novena. Papus, termina este partido. América es histórico. La novena victoria consecutiva. A ver, yo lo resumo en lo siguiente, güey. A ver, el América el primer tiempo no jugó mal, pero tampoco le fue ganamos, muy bien, canal, que digamos. Bueno. Así es. Se notó que cuando entró Fidalgo, cuando entró Fuentes, que es importantísimo en el ataque y defensa del equipo, qué infravalorado es Fuentes. Sí, claro. La verdad es que
es increíble, güey. Es increíble cuando quieren pisar el acelerador y jugar bien, lo hacen de una manera tremenda. Así que, nada, papus, no queda más que felicitar al equipo, güey. Todos somos parte de esta historia, no importa si lo viste en la tele, en el estadio, en donde sea. Y llegó la novena, güey. Ahora se viene importantísimo Santos y Chivas. No se ha ganado nada, quiero volver a recalcar, en este club no se ha ganado nada hasta que no se levante el título, pero se puede disfrutar el camino, carajo. Y qué mejor que disfrutarlo rompiendo un nuevo récord del club. Suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video. ¡Sí!